3 de la mañana, nos vamos a ir a la Plaza Roja, le voy a mostrar un poquito la historia. Germany. De junio, 3:30 de la tarde, y está quemada la imagen. Perú juega en 1:30 exactamente. Nosotros estamos yendo a comprar suplementos necesarios para ver el partido más felices, alcohol, y después vamos a ir a la Casa Perú, que está en el centro de Moscú, para ver el partido con más hinchas peruanos, porque el FanFest, el gobierno decidió hacerlo a 2 horas de aquí y nosotros no tenemos tiempo ni ganas de ir hasta allá, así que vamos a juntarnos con más peruanos en el centro a ver el partido. Hoy juega también Francia, Dinamarca juega también hoy, así que va a ser... El ambiente está cargadito. Ayer vimos lo que fue Moscú después del partido de Rusia, aunque perdieron, fue una fiestota. No sabemos cómo va a ser el día de hoy, pero también estamos emocionados por ver las cositas. Se preguntan qué dice aquí, dice stop. Hemos deducido que la C acá es S para nosotros, la T y la O son las mismas, y la P es una especie de marco, una N. Para los que decían que Rusia era frío, gran mentira lo que nos dijeron, ¿eh? Hace un calor, pero estaba como rico el clima para explorar el día de Moscú. Hemos cambiado un poco la idea. Antes del partido, falta media hora todavía, vamos a visitar dos de las estaciones más famosas aquí en Moscú y luego vamos a ir al partido a la Casa Perú. Yeah. Impresionante la cantidad de gente que se moviliza en el metro aquí en Moscú. Y lo interesante de aquí es que cada estación, digamos, hay estaciones más famosas que otras, pero esta que estamos ahorita en el Park Kulturi es una de las mejores, dicen, para ver, para visitar. Así que estamos viendo qué parte es, porque todavía no la encontramos. No encontramos nada, así que vamos a volver porque ya falta poquito del partido. Vamos a ir al centro de una vez. Mala idea de subir las escaleras del metro. Muy mala idea. Ah, cagamos. Ya está. Esquí Mosky. Vamos a pasar aquí. Disculpe. Vamos. Sube por acá. Pues es escalera eléctrica, ¿no? Realmente el metro de Moscú no es amigable para nosotros. Lo que vamos a perder. Hay un montón de gente, miren lo que es esto. ¡Hijo de puta! ¡Cosita! ¿Cómo estás, huevón? ¿Cómo estás? Bien, caos. Puta, huevón, con el crecido. No, toma. Me ha sido la cabeza. Trae Coca-Cola para ti, huevón. ¿Cómo estás? Este saloncito, mi compañero de clase de primaria, 15 años de amistad purita, ¿eh? Hola, gente. Aquí con el cabezón. ¿Después de cuánto nos vemos? ¿Un año? Por ahí, ¿eh? Y nos venimos a encontrar en Russia. Oh, qué divertido este weón. Miren qué bonito, ¿eh? La Plaza Roja de Moscú. Primera vez que la veo. Hoy día no vamos a explorarla porque todavía ahorita juega Perú. Entre tiempo vamos a salir a buscar bebidas, nada más.
alegría y felicidad. Muéstrales este video. Eliminados pero siempre felices. Alegría para arriba, papá. Pero estamos yendo a comprar provisiones para comer, a cenar, perdón. Y vamos a comprar más provisiones porque vamos a volver a la fiesta de Perú. Porque la Casa Perú, felizmente, eso me parece increíble al país, ¿eh? Con errores y aciertos, el Perú ha contratado un espacio impresionante en el centro de Moscú para que todo el mundo conozca un poco más nuestra cultura. Y hoy día, felizmente, Perú ganó, así que los rusos están celebrando con nosotros también. Es una fiesta impresionante. Momento exacto cuando le agarran a Rodrigo con el trago para entrar. Está nervioso. Ay, más falta eres. Dramático lo de Argentina. Son las 11 de la noche y estamos buscando un lugar para cobijarnos porque nuestro tren sale por la izquierda. Sale en 5 horas hoy, así que tenemos que matarle tiempo hasta que salga el tren. Rusia. Tú eres el animal y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando un plan. Solo estoy pensando en acelerar el pulso. Ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Estoy yendo malo sin ningún apuro. Despacito. Quiero dormirme de verlo despacito. Deja que te voy. A ver, familia, Rodriño. Vamos. Siberia. ¡Siberia! Estamos emocionados, ¿eh? Perú ganó, ganó Argentina, estamos como todos extasiados. Y estamos yendo a comer porque estamos con mucha hambre, así que. Mire esto, ¿eh? ¡Oh, huevón! What's up? Damashne. Juan. Хорошо, хорошо. А, это best водка. Хом водка, Russian. Но тут много не давай, там немного не пьешь. Покито, ма. Да. Все, парни. Uno momento. Ради, vamos. La plaza roja, weón. Pero no es roja. Si es roja. No, es amarilla. Sí. Ah. Ya ves. Ruska. But I love your this month. Yeah. What then? No sé, son muy gente muy divertida, pero nosotros vamos a ir ahorita a dormir, porque ya estamos muy mal. No, chupen. Ya. Vamos a intentar pasarla bien. Porque estamos cansados y nuestro tren sale en 3 horas. Así que vamos, Perú. ¡Es Rodri! ¡Rodri! ¡Vamos ya, weón! ¡Ya! ¡Rodri! ¡Ah!
Октябрьский переулок, дом 12. А, ¿los del Perú cuánto les cobra? Внимание на карту. 8000. Carriage numbering starts at the rear of the train. Thank you for your attention.